contigo me da como pena. Voltéate. ¡Amor! ¡Volteate! Hola, muñecas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, muy bien. Bueno, pues el día de hoy les traigo un video que me han pedido bastante y es cómo hacer el chonguito que me han visto últimamente en varios videos. Es la cosa más sencilla del mundo. Espero que les guste y espero que lo puedan hacer para hacer el quehacer a gusto, porque realmente pues ahorita no tenemos como recomendado salir. Pero no solo sirve para eso, para estar en la casa en esta época de calor, sino también siento que se ve como muy... es un peinado como que está desarreglado, pero se ve como muy bien. Entonces a mí me gusta bastante hacerlo, sobre todo las veces que no me quiero planchar el cabello, y estos días que he estado así como en casa también me ayuda bastante, y esto siento que se ve bastante bien, por ejemplo, en los videos, ¿no? Entonces pues espero que les guste y vamos a ver cómo se hace. Este es el cabello normal que tengo cuando no me lo plancho, pero bueno, pues vamos al grano. No importa si su cabello está así como normal, como usualmente está, o si está planchado, de todas maneras se puede hacer pues el recogido. Y lo único que yo hice en este caso fue planchar mi flequito. Lo primero que voy a hacer es agarrar mi cabello como si fuera a hacer una colita. Para esto vamos a necesitar tanto bolitas de las que ustedes quieran, con las que ustedes se acomoden, o donitas y pasadores. Una vez que ya tengo así como agarrado el cabello, ya lo tengo cepillado también, voy a ir como subiendo la colita. Tampoco es un peinado como tan arreglado, pero tampoco que se vean muchos chipotitos, ¿no? Entonces, ya que está de esta manera, no sé, depende de qué tanto quieren ustedes que se vea de frente el recogido. Por ejemplo, yo ahí lo voy a hacer y ya a veces lo voy cambiando. Aquí tengo como mis bolitas, voy a ocupar dos. Entonces lo primero que hago es hacer la colita de esta manera. Y ya que la tengo así, no me gusta que esto sea plano, entonces trato de sacar como un poquito algunos pelitos para que se vea como si tuviera un ligero crepé, pero realmente no existe de esa manera. Entonces ahora lo que hago es pasar por arriba el cabello, pero no lo voy a apretar. Únicamente quiero que se pase para arriba para que aquí se vea la mayor cantidad del volumen del peinado. Y ya que lo tengo así, realmente mi cabello está chiquito, entonces nada más da como una vuelta. Y ya que lo tengo de esta manera, entonces agarro mi otra bolita y me fijo que la puntita de mi cabello sí quede agarrada con la bolita, y lo hago de esta manera. Y ya, lo que hago es tomar los pasadores, y estos pelitos que me caen acá son los que agarro. Normalmente yo me pongo tres porque tengo todavía unos pelitos más chiquitos, y de esta manera, ya que está un poco así, lo único que hago es como sacar de este, como para que quede homogéneo, sacar de donde pueda para que quede un poquito más suelto y se note más. Por último, no me gusta que se vea como así nada más, entonces lo que hago es sacar unos pelitos de acá y otros pelitos de acá. Así. Y estos ya quedan así. O sea, a veces los plancho, a veces no, depende de cómo se vea. Pero ahorita sí voy a planchar este, entonces lo voy a planchar para que vean. Entonces, como ven, ahorita ya planché. A veces, simplemente a veces, me dan ganas como que los pelitos se vean así como con la curvita hacia adentro, pero otras me gusta más que se vea como solo la silla. Y lo único que hago es por decir, por ejemplo, si yo así veo que está como muy, muy pulido este, nada más como que agarro un poquito y saco de algunas partes para que se vea un poquito más desarreglado. Realmente el moño, bueno, el recogido es así. Así es como quedaría. Y nada más de atrás, dependiendo del largo y del volumen que tenga el cabello, pues aquí va a quedar menos cabellito, menos volumen. Pero realmente, de manera personal, no es lo que me preocupa, porque mi cabello es corto todavía. Y lo que me ocupa más es que aquí se vea como mejor el recogido. Así que pues sí, eso es todo lo que les quería mostrar en este video.
Espero que les guste, espero que les sirva para que ustedes puedan hacerlo, porque ya me han pedido varias veces que lo hiciera. Ven ustedes que es súper, súper fácil. Les voy a dejar mis redes sociales por alguna parte de la pantalla para que vayan y me sigan si es que todavía no lo hacen, ya que ahí a veces suelo hacer sobre todo encuestas para ver cuáles son los videos que voy a estar grabando próximamente. Y pues sí, ya saben que yo las quiero mucho, les mando muchos, muchos besos y nos vemos muy, muy pronto en el siguiente video. ¡Mua!